Ola, moi boas a todos e a todas. Eu son Teresa Cuña, son xornalista na televisión de Galicia e fago crítica musical en Rock Deluxe. E teño a inmensa honra de presentarvos hoxe, non falla moita presentación, pero, por se acaso, Ana Isabel Bernal Triviño, a segunda a muller perigosa que, que opina no día de hoxe. Ana Isabel é xornalista, e investigadora en medios de comunicación digitais, e licenciada e doutora en xornalismo pola Universidade de Málaga. Empezou a traballar en Sur Digital, equipo xento que obtivo o Premio Andalucía de Xornalismo, cunha web dedicada a Picasso. Traballou como produtora e redactora en Canal Málaga Televisión ata Atasú peche, o Festival de Málaga de Cine Español e colaborou en medios como USA Today, Historia y Vida, Washington Post, Yo Dona, Diva, Chic, Tu Eres Única ou You en meta de da crise, como xornalista e investigadora en paro logo dos recortes, eh, atopa en Twitter a opción perfecta para dar a súa opinión. Traballou en Huffington Post, en andalucesdiario.es, na sección de opinión, tiempos interesantes. Gustalle tanto escribir que deu forma ao seu proxecto milhistorias.es en que crea contos personalizados e ademais se ilustra un proxecto que está un tanto abandonado agora mesmo porque se dedica a moitas cousas. Foi investigadora dos grupos Labcom e Comres e traballa actualmente como docente na Universidade Oberta de Cataluña. Coa editorial desta universidade publicou herramientas digitales para periodistas. Actualmente opina en el periódico, en público e en el diario.es. En a na rede eh, podedes eh, ver, ler, escoitar moitísimas das súas intervencións eh, a Nisabel é dona dun estilo directo, moi pedagóxico, claro e comprometido. Escribe desde a perspectiva de xénero porque está convencida de que o xornalismo ten unha destacada función social. Falará disto a continuación. Eh sempre son intervencións, como dicía, moi claras, moi directas, poden unha das últimas este dicionario feminista que acabas de, de colgar nas últimas horas, non sei se si, onte desde o tren, incluso, sí. seguramente, que tu te eh, interesantes análises de titulares machistas eh, publicados nos medios de comunicación, artigos sobre a feminización da pobreza unida a enfermidade e ese fantástico eh, esa fantástica presentación do informe que vos recomendo que, que vos que botetes esa media oriña eh eh profundizando en el eh, que dura o vídeo la violencia de género en la prensa, violencia mediática el caso Juana, que foi presentado no Tribunal eh de las Mujeres contra las Violencias Machistas no Congreso dos Deputados o pasado eh 3 eh de novembro. Eh, como vos decía eh, Ana Ana Isabel eh investigadora en en medios eh, digitais e agora eh, estamos vivindo eh tempos difíciles que non son pero ao mesmo tempo son, son emocionantes. Aquí mesmo onde estamos rompemos, penso que algunha capa do teito de, de cristal, estamos dicindo a sociedade que temos voz, os medios que teñen a obriga de amplificala e a nos mesmas nos estamos convidando a utilizála, así que parabéns a organización e tamén as institucións que nos axudan a estar aquí. Estamos tamén nas vésperas do, do 8 de marzo, surfeamos nunha onda que nos leva, ainda non será definitiva, pero esperamos que nos leve algures, ningún caso cara atrás, nin para coller impulso. E, e xa que estamos moitas de nos en, entre xornalistas, este ecosistema e, e propenso, pois, conto vos pois, que desde hai uns días está cociñando na rede un manifesto de mulleres xornalistas en... Eh, las das periodistas paramos wordpress.com eh 11 as 11:20 que foi a última vez que entrei había xa 3600 assinaturas eh Ana e Maiseu como as abaixo firmantes nessas 3600 vos a jornalistas aquí presentes, estudantes, inda que non exerzades que nos acompañen, que nos acompañedes a facelo, a asinar e a difundilo. En ese proceso no nese pano de man que que é Telegram pois foi onde esta muller e Maiseu nos disi, nos encontramos entonces pienso que muy ha caído, pues para por asunto de que nos vais a hablar pues que o acoso en redes ya hemos dicho con el ase, después pues, ahí pues eh, tiempo faremos una, una agenda de intervenciones gracias bueno pues buenas tardes eh, muchas gracias sobre todo a las organizadoras de, de este acto que estemos aquí muchas gracias por por la acogida por vuestro cariño y bueno, eh, estamos en un acto que se llama Las mujeres que opinan son peligrosas y precisamente el título de, de esta ponencia es El peligro de opinar siendo mujer. No porque, aunque muchos digan vayamos de victimistas, porque esto de victimismo no tiene nada, sino tiene más de denuncia, más que, más que otra cosa. El hecho de que por ser mujeres somos Diana perfecta. Somos blanco perfecto para recibir críticas en la inmensa mayoría de las ocasiones, no por la opinión que damos, sino por nuestro, afecto, por nuestro aspecto físico o sencillamente por el hecho de, de ser mujeres y recibimos insultos y amenazas. Esto es parte de una investigación que comencé en la Universidad de Uberta de Cataluña, donde hicimos precisamente unas jornadas que se llamaban Calladita, estás más guapa. Creo que el nombre... Es bastante elocuente del significado que queríamos decir. Aquí tenéis casos de, de compañeras en Francia, pero este, por ejemplo, es el caso aquí de una compañera española que denuncian ciberacoso eh, por parte de su profesión, pero tenéis casos eh, con más nombre, ¿no? El caso de, de Ana Pastor, aquí os veis. Mensajes eh, como la propia Ana Pastor, ¿no? incluso se dirige a Zoido, diciéndole que si le preocupa un tuit como, como este, como este, eh, y aquí veis, por ejemplo, como este usuario le dice ten claro que te voy a matar y no es ninguna broma, o a la derecha, esa sonrisa que tienes en la foto, sonrisa falsa, te la voy a destrozar con ácido sulfúrico basura. Quiero ir a la cárcel por matarte, no estoy bromeando, cerda basura, llama a la poli, venga, guarra, no te atreves. A que no, porque eres una basura. Yo sé quién tú eres, pero tú no sabes quién soy yo. Voy a violarte, analmente, para que disfrutes antes de morir. Te voy a matar. Suponiendo, cuando se recibe un comentario de, de este tipo, el cuerpo que, que se te puede quedar, porque realmente tiene mucha razón la última frase, ¿no? Todo el mundo puede teclear cualquiera de nuestros nombres de cualquier compañera que escribe opinión y puede saber prácticamente hasta dónde vive, sabe dónde trabaja, cuándo la puede localizar. y, sin embargo, no sabemos nada ¿no? De, de estas personas ¿no? que, que ponen este tipo de, de comentarios en redes. hace muy poco, en la sexta, también confesó julia otero cómo le habían llegado a enviar una bala con una pistola a través de, de twitter, que ella no lo había contado precisamente para no preocupar a, a, a su familia. pero, como digo, no esto es un acto sobre todo de denuncia, de decir que esta situación existe y que hay que visibilizarla y que, y que hay que contemplarla dentro de, del ejercicio de nuestra profesión. Aquí os pongo unos datos de la Federación Internacional de, de Periodistas de, del año 2017, en el que una de cada dos compañeras reconoce haber sufrido alguna situación de acoso en su trabajo. ¿Y qué ocasiona esto? Porque claro, esto tiene una serie de efectos. El 63% también reconoce que ha sufrido abuso verbal. El 41% abuso psicológico, que normalmente va acompañado. 37% de abuso sexual y un 11% de agresiones físicas. Y este otro estudio de Amnistía Internacional del año 2017, del mismo año pasado, también muy reciente, que se centra sobre la actividad de la mujer en redes sociales. Y que dice que una de cada cinco ha sufrido abusos en redes sociales. Y claro, ¿qué provoca esto? Pues que el 55% de las compañeras decida cambiar de actitudes, decida cambiar eh, sus comportamientos en las redes sociales, muchas veces silenciando su propia opinión. El 61% reconoce que su autoestima se ve afectada. El 55 reconoce cambios de sueño, el 51% ansiedad, estrés, ataques de pánico y el 51% también problemas de concentración. Estas son algunas de las consecuencias que demuestran que cuando este acoso no es algo puntual, sino que es un acoso reiterado, además en cada uno, por ejemplo, de los artículos que te dedicas a, a publicar, pues obviamente genera inquietud, genera malestar y aquí pues algunas de las de las consecuencias que incluso hay compañeras que deciden tomarse una pausa para alejarse de, de ello. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que normalmente, por ejemplo, mis primeras críticas que empecé a recibir en redes sociales era por escribir de, de política, por escribir sobre justicia social, pero las críticas aumentan en cascada una vez que, que te dedicas a esto, una vez que te dedicas a escribir sobre derechos de la mujer, sobre violencia de género, sobre feminismo. Y es entonces cuando aparece el término rey, el término rey como insulto, el término feminazi, que lamentablemente algunas compañeras terminan haciéndole un poco de juego al patriarcado, utilizándolo como un término cómico, para mí nada más lejos de la realidad. Eh, un movimiento liberador como el feminismo poco tiene que ver con lo que, hizo, con lo que hizo el nazismo y además es un término de los años 90. Eh, que le utilizó un locutor que de hecho ayudó bastante en la campaña de Donald Trump, por lo tanto ya podemos imaginar de qué ideología cogea, y era sobre el tema del derecho al aborto. Se lo decía a las mujeres norteamericanas ¿no? que defendían el derecho al aborto. El término entra en el olvido y sin embargo, qué casualidad, en el momento que el machismo ve cómo el feminismo se organiza a través de las redes sociales, esto que conocemos como ciberfeminismo, comienza a crecer, podéis hacer vosotros mismos. Aquí tenéis la búsqueda en Google. Veis cómo en los últimos años, a partir de 2014-2015, cuando el movimiento feminista empieza a tener más peso y más discurso a través de redes sociales como, como Twitter, pues empieza a recobrarse este término. Pero estas son otras de las lindezas. Digamos que si tenemos que hacer como un top de palabras que solemos recibir sencillamente por opinar, pues hay pues, las típicas. Puta, machorra, zorra, malfollada, guarra, fea. Estos son los grandes argumentos que nos ofrecen desde el machismo cada vez que, que opinamos, sobre todo de temas de, de feminismo. ¿Cómo sobrevivirá esto? Bueno, pues sobrevives como puedes, sobrevives la mayor parte del tiempo ignorándolos, sobrevives otra gran parte del tiempo silenciándolos. Un gran botón que creó el Twitter, que es el de silenciar. Y otra parte, ya cuando ves que la cosa se pasa de castaño oscuro y que, y que el acoso es bastante reiterado, solo queda bloquear. Y bueno, yo de un tiempo a esta parte creo que he bloqueado un poquito bastante. Eso es de noviembre. De noviembre acá hay más... No he querido aburriros con las pantallas de, de bloqueos, pero es así. ¿Y qué ocurre? Bueno, es que siempre me gusta dejar claro ¿no? que cuando nos dedicamos a periodismo eh, feminista, cuando nos dedicamos a hablar de violencia de género, no es algo que nos levantamos un día por la, por la mañana y nos apetece y somos un grupo de locas que queremos reivindicar aquí derechos para las mujeres porque nos gusta y porque es nuestro hobby. No, es que hay leyes. Está la Ley de Violencia de Género, la 1-2004, aquí en España, está la Ley de Igualdad, que hace referencia al papel de los medios de comunicación como una función de prevención. Eh, en las violencias machistas, y aquí mismo también lo dice el propio convenio de Estambul, que se supone que ratifican los estados para cumplirlo, pero después no se llega a cumplir. Y, y bueno, una de las frases que dice precisamente, ¿no? El objetivo es eh, sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia y los traumas que provocan y cooperar los medios de comunicación. Es decir, estamos haciendo, aparte también, una función que... Eh, las propias leyes y las propias instituciones internacionales están contemplando y, por lo tanto, cuando se machaca, se critica y se vapulea de la manera que se hace, eh, realmente queda fuera de contexto de, de la misión ¿no? que nosotras tenemos como periodistas, que es ejercer esta profesión con una, con una función social. Hice una investigación, como os comentaba, en la Universidad Oberta de Cataluña, eh, aquí solamente. Esto es un poco la punta del iceberg, ¿no? porque no todas las compañeras quieren que sus, que sus casos salgan a la luz. Sí me, me comentaron muchos eh, casos de forma privada que están contempladas en el estudio. Pero bueno, aquí hay muy pocas que, que han decidido que esto, que esto salga y que pueda leer, me han dado la autorización para que pueda leer algunos de los mensajes que recibieron. Aquí tenemos a Enar, que es una compañera periodista de, que, que escribe en el Confidencial. Y enar se le ocurrió escribir un artículo eh, sobre el dolor en el parto. Eh, bueno, prácticamente dijo que, que no quería volver a dar a luz en su vida y que lo pasó fatal, precisamente porque sufrió mucha violencia durante, durante ese proceso. Bueno, pues el mensaje que recibe es: ojalá no tengas nunca que solicitar la labor de un anestesista, porque mereces que te operen en vivo de lo que sea. O ya que no le gusta que los estudiantes aprendamos con pacientes de verdad, ojalá que en esa operación sin anestesia le intervenga un cirujano. Y otro, pero que la operación sea muy larga. O sea, aquí venga, sufrir. Otra, ojalá hubiera parido y se hubiera muerto de dolor. La próxima vez que se tenga que operar, que pida que le abran sin anestesia, a ver qué tal. Aquí otra compañera, que creo que conocéis bastante, Diana. Eh, mensajes que suele recibir Diana. Menos mal que aún quedan mujeres de verdad y no estas feminazis que cada vez afloran más creyendo tener la verdad absoluta y solo es que viven acomplejadas más carne de carne de macho, ñam me encanta eso de que las lesbianas odien tanto a los hombres, por cierto, las lesbianas no deberíais tener los privilegios de las mujeres solo por ser mujeres, ya que no pensáis en usar semen de macho para tener descendencia. Un saludo. El saludo por lo menos la parte más cordial de todo el mensaje, eso que no falte. Todo con educación. Otro, Ángel, hace también un año en el Nacional, donde la compañera escribe: aparte de dejar clara tu poca inteligencia, aquí tenemos ya el comienzo de típico mansplaining, en el que nos tienen que explicar lo que nosotras ya hemos explicado, pero no tenemos suficiente capacidad, ellos tienen su superioridad moral pues dice que aparte de dejar clara tu poca inteligencia, dejas bastante claro que no te preocupa informarte antes de hablar. Lo que sí debería preocuparte es que la gente que hemos leído este artículo somos, por suerte, más inteligentes que tú. Y nos hemos ya dado cuenta de tu ignorancia. Javier Cárdenas, bueno, todos sabemos lo, lo ilustrísimo que es Javier Cárdenas. Eh, para que te enteres, es una de las personas que más defiende a las mujeres. Bueno, de toda la vida de Dios, Javier Cárdenas ha encabezado todas las luchas del movimiento feminista. Encabeza el próximo día, el 8 de marzo, vamos. Y es de los pocos que alza la voz para denunciar todo lo que cree que no es correcto. Claro, todo lo que cree que no es correcto desde su punto de vista, que desde luego no es el feminista. Pero bueno, aquí tenemos la lección. Otro. Es difícil leer semejantes sartá de gilipolleces en un solo texto. Entiendo que la autora tiene que mantener el personaje. Ojo, ¿eh? pero corre peligro de acabar devorada por él si no lo ha hecho ya este feminismo de Mercadona. Es muy tedioso. O hay mira de Ana López y las feminista Mamporrera, disculpen, es meramente descriptivo, no pretendo insultar, pero el Mamporrera ya te lo he soltado, que han puesto en este medio para hacer los artículos de turno del tema. Igual que en el país tienen a una Isabel Valdés, el confidencial Ainar no sé qué, que es la chica anterior que hemos comentado, y así en el resto de medios al Porque es que, claro, además nos tienen a todas fichadas, es lo que ocurre. Todas del mismo patrón, de edad, titú, corte ideológico. Bueno, no les culpo a las chicas, hay que aprovechar los filones que aparecen en la vida para colocarse, abrir codos y hacerse. Esto siempre me suele llamar mucho la atención, porque ¿por qué se cuestionan las mujeres que escriben de feminismo pero no a las mujeres que escriben de política? No se les dice nunca, oye, ha aprovechado a la política como filón, o, oye, ha aprovechado la economía como filón, aprovechado la cultura o el cine como filón. Oye, no siempre ocurre cuando escribimos de feminismo, ¿no? Parece que aquí escuece un poquito, un poquito el tema. Aquí tengo otra compañera que es activista, que precisamente ella, para protegerse, eh, oculta su identidad, oculta su, su nombre verdadero. Y bueno, algunas de las lindezas he tenido que tapar para que no se nos corte la digestión, que ya sea de tarde. Alguna de las imágenes. Bueno, pues ahí veis, eh, putas con esa imagen, mujeres en contra de la penetración del hombre, como dispone la naturaleza, doble moral. Otra, me encargaría, me encantaría sa sacarte la cagada con mi jugosa verga, violar tu cadáver una y otra vez hasta que mi semen escurra de tu ano delicioso. Te encanta mi verga con la que violaré tu ano hasta que su sequedad y frialdad haga que me vengan en tu interior frío y asqueroso. Como podéis ver, grandes argumentos contra eh, los que la compañera expone en sus opiniones. Otra compañera, Irán Chubarela. Bueno, de ella podríamos escribir una tesis doctoral, incluso si es preciso, de toda la cantidad de barbaridades que, que han dicho de ella, precisamente porque ella trata el feminismo desde un punto de vista de, de humor, no sé si la conocéis, que hace, que hace, que hace vídeos. Y bueno, de ella habría varios pantallazos, pero me dijo que mejor centrara algunas palabras destacadas que publicó en un artículo de, de diario público, que es este, y aquí tenéis alguna. Linchemos a esta zorra, si vais a ir a matarla, todo mi apoyo, con esa cara de amargada, yo no te follo ni con la polla de otro, hembra de chocho hongoso, te huele a marisco revenío, ojalá seas la sexta asesinada del año, puta, pero ¿qué, ¿por qué sois todas tan feas y que se ponga un letrero que diga te urge verga? Y esto es lo suave, os lo prometo, porque he visto cosas más fuertes. Aquí tenéis la compañera Cristina, eh, que ahora la pobre se toma un poquito de descanso, me parece a mí, pero al principio era muy, muy activa en, en redes, y recibió este tipo de mensajes, porque ella precisamente iba también eh, señalando ¿no? a diarios eh, que precisamente lo único que, que titulan de forma machista para ganar clips, como era el caso de Mediterráneo. Y bueno, pues eh, aquí veis las palabras, ¿no? Dictadura giliprogrefeminoide, no sé, en ese si estado. Aquí otro que le dice: a fregar hostia, todos los días hay asesinatos, puta, su normal, vete a jugar. O este derecho, este de la derecha, que es: ya estamos cansados de usted, puta, la única solución a sus reclamos es la muerte, vamos a violar tu cadáver, zorra. Ella fue, esto lo denunció, y bueno, ahí la denuncia quedó. No ha servido absolutamente para nada, pero. Esto es el pan. Tengo muchas más compañeras que han denunciado, pero no, no querían decirlo. Pero bueno, al fin y al cabo las denuncias al final quedan toda igual, salvo que sean casos muy 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 reiterados, como dos compañeras de televisión, la primera que he indicado y otra más que es de televisión española, que han conseguido localizar al acosador y bueno, ya ahí sí se han tomado medidas. Pero el resto, como que han caído un poco en saco roto. Muy parecidas, que aquí no no las he puesto, pero sí tengo sí puedo comentarlas. Que no se nos olvide tampoco el caso de Cristina Fallarás, que también recibió. El año pasado, muy recientemente, amenazas de muerte directa, pero para ella y para sus hijos, de los que conocían incluso las edades y decían que sabían dónde estaban las escuelas a las que, a la que sus críos iban. Y aquí tenemos, pues digamos, como a la reina de los insultos, Barbie Japuta. Tengo un texto que no he traído porque es demasiado fuerte, pero creo que con esto os podéis hacer una imagen, ¿no? Que a la zorra de barbija puta no la hayan asesinado todavía es síntoma de que algo en este país va mal. Es de lo más repugnante a la cerda esta y ahora que sabemos dónde vive va a disfrutar la sorpresa que le tenemos. Zorra, ve a fregar, que para eso sí que sirves, hija de puta, o esta de la derecha. Asquerosa y date por muerta, ya te tenemos ubicada, grábate bien mi rostro antes de matarte, puta. Esto no es de una vez, esto es de, de muchas, esto es de muchas, ¿no? Y este es otro tipo, aparte del acoso de amenaza directa ¿no? que hemos estado viendo, eh, la fantástica, vamos a decirlo a las claras, fotopolla que suelen enviar de recordatorio y de souvenir a algunos hombres a través de redes sociales porque se ve que en la vida real deben de tener alguna frustración y tienen que subsanarla a través de las redes sociales. Entonces, eh, no tienen otra cosa que enviar recordatorios de su cuerpo, de su biología. Eh, aunque nosotros no tengamos ningún interés, pero bueno, te las mandan, da lo mismo. El caso es que eso se lo hicieron a Barbie y ella lo menciona, ¿no? Que le había mandado una foto de sus testículos, varias fotos con diferentes perspectivas para que no se perdiera absolutamente nada y la respuesta de Twitter: Hola, gracias por informarnos sobre este problema. Nuestro objetivo es generar un entorno seguro para que todos los usuarios de, de Twitter puedan expresarse libremente. Mandar pollas libremente lo puede hacer cualquiera. Analizamos tu denuncia detenidamente y llegamos a la conclusión de que no hubo incumplimiento de las reglas de Twitter en lo que se respecta a los comportamientos abusivos. Es decir, sabéis que podéis hacer lo que queráis, que Twitter no, no va a tomar ninguna medida. Y bueno, eh, normalmente aquí no se ve al completo, pero quería poner un par de situaciones mías. En la primera hice un alegato eh, sobre Juana Rivas en el Congreso. Y bueno, no se le ocurrió nada más que a uno que aquí abajo que dice, si tuvieras en la boca una buena polla, no te haría falta decir esa chorrada feminazi de mierda que queréis aniquilar a los hombres. Esa es una. La de la derecha es bastante elocuente, es un GIF, lo que pasa es que ahí está quieto, pero es un GIF en el que la guillotina cae literalmente. Esta no la he recibido nada. la he recibido ya unas cuantas, no sé, o van a tener que cambiar de GIF o algo, pero vamos, gracia, no hace ninguna la primera vez que, que, que la recibes. Esta otra... Por ejemplo, hice un hilo eh, sobre la cosificación, que altera muchísimo, porque claro, la cosificación está tan normalizada que cuando se toca el tema como que salta. Y entonces, bueno, me dijo este que robar un beso no es malo, lo que os pasa es que a las hembristas de mierda nazis, como tú que sois, unas mal folladas, vais a acabar con los hombres del mundo. Es verdad, tenemos un plan, todo el mundo lo sabe. Y para vosotras todo es acoso. Os debería de reventar la cabeza de ese ring que tenéis, la cabeza buena es la suya, y estar preparadas para lo que os viene. Esta otra, eh, por ejemplo, dice, un código penal debería de existir para ti, que extiendes el odio entre los hombres, cansinas sois, para, pasarlos, para pasaros por la moto encima. Normal que os odie todo el mundo, eres una puta hembrista, y te lo diré cada día si es necesario hasta que revientes. Bueno, todavía no he reventado, así que tendrá que esforzarse un poco más. Y el último, puta indigna, tú que solo publicas basura, deberíamos de callarte con tu pegamento, tu puta boca sucia, para no hablar más y que te follen porque te falta follar. Este es el argumento básico, ¿no? Eh, para que se te quite de encima ese feminacismo amargada y revienta machos. Cuidado. La advertencia final, cuidado, que no se nos olvide. Bueno, esto que digo, es solamente un aperitivo de lo que realmente ocurre a diario en las redes sociales, de compañeras que incluso lo callan. ¿Qué pretenden hacer con esto? Pues que cada vez que escribimos una opinión a través de, de Twitter, con todo lo que el ciberfeminismo también ha aportado al movimiento, porque durante mucho tiempo la asociación feminista, ¿no? Pues... Había, digamos, bajado, parecía, ¿no? Y a través de las redes sociales eh, se ha fomentado mucho más la sororidad, hemos saltado todos esos obstáculos, sobre todo físicos, que tenemos a lo mejor de coordinarnos entre compañeras, y bueno, nos hemos fortalecido. ¿Qué ocurre? Damos nuestra opinión y lo primero que vienen es explicarnos que nos hemos equivocado, intentan dejarnos en ridículo, quieren estigmatizarnos y, por último, quieren amenazarnos con el objetivo de, de que sintamos el miedo, de que nos sintamos inseguras y que sintamos sobre todo esto, que debemos de que calladitas estamos más guapas, que tenemos que permanecer en silencio porque nuestro discurso es peligroso, por eso las mujeres que opinan son peligrosas y que estamos aquí ya dispuestos a cambiar el sistema, dispuestos a cambiar las cosas porque hasta aquí hemos llegado y no nos vamos a callar, me parece a mí. Muchas gracias. despois desta fantástica intervención tan esclarecedora e tan arrepiante, por outra parte, pois se tendes algunha, algunha cuestión que, que comentar con Ana, algo que lle queira despreguntar, algo que apuntar, é un momento. A ver, quen rompe o xeo? Sí? Hola Ana, quería Hola. agradecerte la presentación moi esclarecedora, la verdad, e y... Quería aportar algo como a alguien que escribe de, de economía y de política. Creo que también aquí se sufre algo parecido, no en, la mismo, no en el mismo grado, es verdad, que cuando se escribe de feminismo, pero comparten, es curioso, los trolls la misma falta de imaginación y de buen gusto y también la tendencia a, a asociar la falta de acuerdo con la superioridad. Si no está de acuerdo un, alguien, lo asocia a que efectivamente eres eres inferior o no sabes de lo que estás hablando. Pero eso es también muy frecuente, yo creo, en todos los géneros de, de la opinión. Quería saber si, si, si crees, como dice Mary Baird, que lo que tenemos que hacer es responder y no callarnos, que, que no responder a los insultos los legitima, o si en tu experiencia con tanto troll crees que es mejor ignorarlos y, y ya está. Yo, como dices... Es cierto, no. Yo, eh, lo, yo recuerdo mi primer artículo era política pura. Era cuando se, se suspendió la, las Olimpiadas de Madrid y, bueno, mi artículo iba por ahí, no, en, en aquellas circunstancias de crisis y que el dinero tenía que ir a otro sitio. Y, y, bueno, las críticas aquellas sentaron muy mal. Y recuerdo perfectamente el primer mensaje que yo recibí de, de este tipo. Era un chico que, porque además como yo vivo en Málaga, vivo entre Barcelona y Málaga, pues cuando vivo en Málaga me dice que como estoy cerca de África, sé que ahora hay una asociación, entonces me dice, africana de mierda paleta, te voy a meter la polla en la boca para que te calles. No estaba escribiendo en ese momento de feminismo, estaba escribiendo sobre las Olimpiadas de Madrid, por eso te digo que el primer golpe que tuve fue ahí, después también tuve... Eh, un caso de acoso de un compañero de UPyD en Málaga, que yo no conocía absolutamente de nada, pero le dio por mí, se metió en mis redes sociales, se descargó, yo que en ese momento, Facebook, eh, para mí no era como mi plataforma profesional, y bueno, se metió en mi Facebook, se descargó las fotos de mis padres, fotos de mi familia, de mis amigos, y la subió por, redes, por Twitter, eh, se descargó mi tesis doctoral, intentó machacarla por... todo Es decir, que, que todo eso fue en el germen ¿no? de, de la propia, de la pro del propio estallido de la, de la crisis, y claro, ahora lo que ha pasado es que se ha intensificado mmm, muchísimo más. Y respecto a cómo actuar, pues depende. Yo... Mmm, hay algunos que los tenemos ya fichados, ¿no? Tenemos nuestros propios grupos dentro de Twitter, tenemos nuestros propios grupos feministas donde nos vamos advirtiendo de oye, ten cuidado, este, tal, tal... Sobre todo también advertidas de determinadas cuentas que se esconden con nombres feministas y que detrás están machistas y que son falsos, falsos aliados. Es que de todo eso... Creo que ellos no son muy conscientes de cómo hay una sororidad por detrás de las redes sociales en las que todas nos advertimos de todos y casualmente siempre son los mismos. Eh, por lo tanto estamos en, en la certeza. A veces respondo si considero que, la, que, que, que esa persona ha hecho una crítica mmm, bien desde un con un planteamiento correcto, sin insulto, que realmente eh, quiere simplemente contrastar opinión. Pero hay otros en los que no me dedico a perder absolutamente el tiempo. Es que no, no, ya he decidido que no. Porque también muchos se alimentan de, de ello. Eso es cierto. ¿no? El famoso troll le da visibilidad, le da repercusión y ya estoy un poco cansada. ¿sabes? De, de, prefiero casi guardarlo ¿sabes? para las investigaciones y ya en las investigaciones soltarlo y, y, y difundirlo. Sí, Anaís, yo quería preguntarte: eh, evidentemente, las, 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 la muestra que nos has puesto, que a mí me consta que es una muestra fragmentaria, es decir, que es mucho más profundo lo que, so, lo que sucede. Eh, en muchos de los casos, eh, pues es verdad que yo tengo que defender que no hay delito, en tanto en cuanto eh, un concepto amplio de la libertad de expresión diría que por ejemplo las amenazas como pide el código penal solo lo son si verdaderamente hay posibilidad de que se cumplan etcétera quiero decir que si, lo, que si lo defiendo para Baltón y que el rapero he de defenderlo también aquí pero mi pregunta es hay posibilidades de demandas civiles es evidente que hay atentados contra el honor y la dignidad de las personas habéis hecho algún estudio de cuántas mujeres de cuántas compañeras han acudido a la justicia para al menos demandar de forma civil, eh, para que sean levantados los, el secreto sobre, sobre los NIC y para que sean condenados a, a indemnizar estas personas? Realmente el estudio es el que está en curso, el, el estudio se está haciendo. Y realmente de los casos que llevamos cuantificados muy pocos. Muy pocos, porque realmente ya cuando se decide de dar el paso a la denuncia, es porque ha sido como muy reiterado, siempre viniendo por parte de la misma persona, porque lo que ocurre muchas veces es que, a lo mejor, con suerte, se cierra la cuenta y se abre una nueva. Es la misma persona, con una identidad falsa, pero bueno, te cuesta más, más trabajo diferenciarlo. Realmente, quienes sí han procedido a la denuncia y han tenido éxito, como el caso de la compañera de Televisión Española o esta anterior compañera que mencionaba al principio, ha sido porque han sido casos muy recientes y siempre de la misma. Y ahí sí ha sido cuando ha tenido más, más éxito. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, a la libertad de expresión. Va, va por delante y existe. En ningún caso creo que ninguna de nosotras estamos pidiendo cárcel para, para, para estos compañeros, ni, ni, ni de lejos. Pero sí que en cierta manera las redes eh, cumplan también con, con unas normas de, de convivencia y de respeto. Porque, bueno, esto estamos hablando de redes sociales, pero creo que cada una de nosotras podemos hablar. Que en los comentarios que hay dentro de nuestros artículos, en los comentarios de periódicos, se reproduce la misma, la misma intensidad de comentario. Aquí ahora mismo estamos hablando de redes sociales porque llegan directamente a las compañeras y, y como que eres más consciente. Pero en los comentarios de, dentro de los periódicos, el nivel de violencia es igual. Pero es cierto que no. ni tampoco todas creo yo que se sienten, eso sí me lo refieren muchas, que se sienten respaldadas a la hora de, de la denuncia. Porque, como con otros casos no han tenido éxito, por ejemplo el caso de Cristina. Pues dicen, mira, no no, no voy a entrar en esto porque va a ser como un desgaste físico. Ahí hay eh, una, un pozo como de cierta incertidumbre realmente, eh, porque también cuando se recurre a las propias redes sociales y Twitter, yo qué sé, te mandan este tipo de fotos, como dice Barbie, y al final se permiten, oye, mira, pues si esto va a ser jauja, ja, ya no me preocupo ni, ni, ni en reportear, ni me preocupo en nada más. Pero es cierto que ahora mismo el porcentaje es, es pequeño. Otra vez, hola Ana. Hola. Eh, yo no sé si te has planteado alguna vez, porque hay eh, tú que eres mucho más activa en redes que yo y recibirás de esto multiplicado por mil lo que he llegado a recibir yo. Si te has llegado a plantear alguna vez dejar de escribir artículos de opinión, porque yo me lo he llegado a plantear y de hecho eh, parte de que yo sea cada vez menos activa en redes y que no tuitee apenas. Sobre feminismo ni entre en debates, es porque estoy hasta las mismísimas narices de tener que aguantar a estos machitrols todos los días machacándome eh, y, y al final, incluso, pues eh, te aburre escribir, porque no es mi fuente de ingresos principal eh, escribir columnas y dices, ¿para qué? ¿Sabes? Si cada cosa de la que opino, yo escribo sobre ecologismo muchas veces, pues tengo unos comentarios machistas eh, que, que son la hostia. Pues si me lo planteo. Pues mira, ayer mismo viniendo del tren para acá me lo estaba planteando. Me estaba me lo planteo, pero vamos, prácticamente cada vez que publico un artículo me lo planteo, eh, si realmente merece la pena. Eh, porque también bueno hablaremos la segunda parte, ¿no? la precariedad que sufrimos dentro, y a lo mejor dice, oye, pues mira, por 30 euros que recibo de este artículo, realmente me merece la pena lo que aguanto después. Que incluso yo soy profesora de universidad y dices, bueno, esto puede terminar afectando a lo mejor también a, a mi carrera, a otros contratos que pueda tener. Afortunadamente, en mi universidad, la Universidad Oberta de Cataluña, yo le he hablado esto con mi jefe, con mi vicerrectora de Igualdad, que es feminista a tope, y, y me respalda y tengo todo el apoyo del mundo, que sé que por ahí eh, voy a estar tranquila. En otra universidad hubiera sido otro cantar y seguramente hubiera, hubiese tenido que dejar de, de escribir y de hacer esta parte. Y me lo planteo muchas veces si dejar de escribir. Eh, lo que sí me ocurre y me doy cuenta de forma inconsciente lo he reflexionado hace poco que me entrevistaron y, y ahí me di cuenta cuando paso rachas de tuiteo muy importante porque he publicado o por ejemplo ayer saqué el vídeo de código nuevo y lo tuve que subir. Después de forma natural he percibido que, que estoy un par de días ausente de la red. Sí, necesito tomarme como una semana, porque es un desgaste emocional, al fin y al cabo, te termina, quieras o no, por mucho que, te, que intentes que te resbalen todas las opiniones, hay un desgaste emocional. Y, y bueno, también hay gente que, que está obcecada ¿no? por ir en, en contra de una, y siempre son los mismos, y siempre son los mismos argumentos, y cansa muchísimo, y ya no quieres perder el tiempo en, en, en atender ese tipo de, de cuestiones. Y bueno, lo que pasa es que después te planteas en frío y dices, bueno, es mi trabajo eh, y, y bueno, lo que decía ahí, ¿no? El objetivo es que es silenciarte. Y dices, bueno, si, entonces si molesto es porque entonces a lo mejor la opinión que estoy haciendo plantea algún cambio, ¿no? Eh, y entonces digo, bueno, pues entonces voy a seguir. Y entonces quiero dejar claro para que lo sepa todo el mundo que hay Ana para rato. Pero eh, también hay Ana eh, desgastada. Y, y a veces también la gente no lo llega a entender, que a lo mejor cuando te escriben por redes sociales y les dicen, mira, ahora mismo te puedo atender, y, y se lo toman a mal. Y es que realmente ese día estás con una saturación mental, porque te han dado por todos lados, mmm, que... Mmm, que sí, que hay a veces, por eso te digo, que me, que me hago mis periodos de abstinencia y me, y me alejo de la red para poner los pies en el suelo, para vivir con mi realidad y para intentar a, también entender ¿no? que, que la red social no es todo, que Twitter no es todo y que ahí bueno, pues hay una concentración de, de este tipo de, de ataques. Hola, buenos días, muchas gracias por tu comunicación, espeluznante, por otro lado, pero bueno, algo sabes, pero si me estás diciendo que encima esto solo es una parte, pues me quedo más asustada todavía. Y yo quería preguntarte, ¿se ha hecho algún estudio de por qué hay esa obsesión con sexo, follados y putas? En cuanto... Eh, no soy en absoluto experta en biología, pero alguna vez que pones algún documental de la dos yo veo que esos machos se acogen a que la naturaleza los legitima para todo eso. Cuando la naturaleza dice todo lo contrario, son las hembras las que eligen. Y dice, venga, peleaos un poco que ya luego elijo el que mejor me va a mí. Entonces, ¿de dónde lo sacan? ¿Por eso habéis averiguado algo por ahí? O sea, es... <laughs> no, de mi campo del periodismo no nos dedicamos a investigar sobre eso, pero sí es cierto que cuando haces un análisis de campo de variables de, de los argumentos. El argumento sexual como reprobación, como interpelación, es, es, está en la cúspide. O sea, no, es como la respuesta automática porque precisamente yo creo que ellos a través de la sexualidad, ¿sabes? Como que tienen la validación. Eh, eh, gran parte del patriarcado se sustenta en la violencia sexual ¿no? y, en, y en cómo el sexo domina el centro y es el que legitima el poder de, de la acción por parte de ellos. Así que intuyo que el tema va por ahí o, o también en redes sociales a veces ya llega a tal grado de obsesión que quiero entender que tienen una vida sexual bastante penosa y su frustración se la terminan achacando a mujeres que no tienen la vida sexual frustrada, pero ellos para, para exhibirse y para, y para legitimar su, su discurso eh, utilizan la red ¿no? para, para desahogarse en ese, en ese sentido, para parecer el más machito para parecer el más hombre, porque se ha articulado siempre su discurso en torno a ese tipo de argumentos tan, tan vacíos. Y por eso eh, siempre digo que hay diferentes grados de acoso, ¿no? y uno está el del insulto directo o el del insulto en torno a argumentos, y otro ya es directamente el que entra en ese tipo eh, de, de lenguaje que intenta acomplejarnos, ridiculizarnos, a través del sexo, sin saber absolutamente nada de, de nuestra vida, como esto que ahora tachan el feminismo de puritano, bueno, es que si le hablara a una, una feminista de los años 70 de sexualidad, eh, los castos iban a ser ellos, porque realmente vamos a darle una buena clase que se van a quedar con la boca colgando. Eh, entonces, claro, son todo ese tipo de estigmas. Que la única manera eh, que tienen de revitalizarlos son con ese tipo de, de argumentos. Porque date cuenta que el feminismo siempre va a ir con argumentos. Son 300 años de, de historia. Y cuando no te estoy hablando de feminismo, estoy hablando de compañeras que estamos exponiendo datos políticos, eh, datos de economía, o sea, pero datos, cifras, avaladas por, por, por informes. Pero es que si hasta cuando estamos hablando de las denuncias falsas y ofrecemos los datos del Consejo del Poder Judicial, Van ellos y dicen, no, esos datos no sirven, los que sirven son los míos, y, y ves que es un tío que ha hecho un war en su casa y te planta un grafiquito de barras, pues bueno, no, ya la situación eh, es un poco esa, ¿no? Y el decir, bueno, yo tengo que dar, tengo, llevo la razón por encima de, de todo, y me van a dar igual los, los planteamientos. Y lo, los primeros son ese tipo, no son como los, los más viscerales. Ana, yo, si me permites, a ese futurible estudio apuntaría también las faltas de ortografía, los bueno. errores gramaticales, <laughs> sintácticos y el uso del, sí, del infinitivo sí, por imperativo. A veces cuesta el trabajo leer los pantallazos, ¿eh? ¿Qué me ha querido poner? ¿Qué me ha querido decir? <laughs> a ver, estamos a cumpliendo tiempo. Nos quedan cinco minutinhos. Sí. Bueno, lamentablemente como investigadora, que soy doctora en periodismo y estoy haciendo la investigación, me toca leerlos para hacer la investigación. Y como periodista es cierto. No, no, es que mi tesis doctoral ya está hecha de hace 10 años. Estoy haciendo ahora una investigación eh, aparte dentro de mi carrera como investigadora sobre este tema. Mi tesis doctoral es más, es más antigua. Pero eso es como investigadora, obviamente las tengo que, las tengo que leer, eh, porque si no, no podría denunciar el, el tema. Como periodista, eh, yo tengo dos cosas. Una, nunca suelo leer los comentarios que los que decía antes a Elisa Beni, los comentarios que van debajo de los artículos, no suelo prestarle atención, salvo que siempre aparece algún amigo, compañero o compañera y te dice, oye, venga, tita te ha puesto tal, pum, ya, y, y te has enterado, pero no, no voy a consultarlos. Me, centra más, me centro más en redes sociales porque es mi campo de, de investigación. Y si sí es cierto que yo, en el campo de redes sociales, eh, me validé la cuenta, hay una opción que es validarte la cuenta, que mucha gente lo considera como una gana desde querer destacar, pero en mi caso no era para nada de eso, sino porque me dijeron que una vez validada la, la cuenta podía filtrar parte de las respuestas. Y entonces yo desde entonces sí he vivido más tranquila porque es cierto que en Twitter, en la parte del fondo, te llegan a lo mejor los comentarios de gente más cercana o de gente que tú consideras más fiable o que incluso sigues, y en la parte de abajo hay un desplegable que pone más respuestas. Bueno, pues ahí digamos que entra todo, todo este tipo de basura. Pero sí hay veces, obviamente, que yo puedo tener todas estas personas bloqueadas y no me entero ya, o silenciadas y tampoco me entero. Pero es que esto no es que son siempre los mismos, es que esto es una fuente inagotable. Cuando se va uno sale otro o se da de baja esa cuenta y se, y se crea una nueva. Y es normal que normalmente cuando el tema se pasa de castaño oscuro siempre haya alguna compañera que te diga, oye, te acaba de llegar una amenaza, oye, te acaba de llegar esto. Eso siempre va a ocurrir y es, y es inevitable. ¿Nos queda un minutinho? Un más. Una más. <laughs> a ver, si alguien se anima a esa echamos esta kenda. Hola, buenos días. Buenos días. Eh, hemos eh, leído eh, esas manifestaciones que antes que machistas yo creo que básicamente son denotan mucha mala educación y en ese sentido va mi pregunta, es decir, si tenéis hecho un estudio de que, de quién hay detrás de esos perfiles, es decir, qué edad tienen, qué estudios tienen, cuáles son sus entornos y hasta qué punto eh, la educación en las escuelas eh, o, o cuál es el origen de esta mala educación en, en la sociedad actualmente? Gracias. Eh, lamentablemente esos datos no los podemos tener porque Twitter no los facilita. Son datos personales en el registro de cada usuario y, y Twitter no, lo ha, no, no, no te llega a facilitar esos datos. Aparte de que te pueden mentir directamente, te pueden decir que tienen 18 y tienen 16 años o te puede decir que es un doctor y tiene hecha la LGB o viceversa, o sea que, que es un dato poco, poco fiable. ¿De dónde nace esa mala educación del machismo? Es que el machismo es mala educación, es que el machismo es discriminación y la discriminación tiene esa mala educación eh, de fondo. Por lo tanto, la única explicación eh, procede de ahí. Es que hasta que no entendamos que el machismo es violencia, que el machismo utiliza un lenguaje violento, que es lo que estamos viendo ahí, eh, creo que no llegaremos, llegaremos a situar y a, y a comprender eh, estas actitudes eh, machistas y estas actitudes sexistas en redes sociales. Porque. Insisto, es que habéis visto al principio a Julio Otero, habéis visto al principio a Ana Pastor, es decir, son compañeras eh, que han recibido amenazas muy duras eh, y que, por ejemplo, eh, compañeros Ferreras, no se pasa, porque de hecho ni siquiera tiene red, pero ni siquiera los mensajes que tú llegas a, a leer en las redes sociales sobre él son en ese tono de agresividad y mucho menos cuestionando su, su sexualidad ni cuestionando su físico, para nada, absolutamente para nada. Sencillamente es un argumentario que se abre de forma exclusiva cuando la copina es una mujer. y entonces, bueno, ante ese tipo de argumentarios, no cabe respuesta alguna, porque yo, la verdad, que intento dialogar con aquellos machistas que veo que tienen, que quieren eh, avanzar, ¿no? y que quieren salir de allí. pero contra el machista convencido que, sinceramente, lo que quiere es visibilidad y entrar en un bucle, no voy a entrar en su juego de mala educación ni de mal lenguaje, ni voy a responderle con, con la misma moneda, pero es que ni de lejos. Moi ben, pois agora sí, temos que fechar esta sesión matinal deste foro. Eh, Moitísimas grazas a todas e a todos por, por nos acompañar. Recordade que continuaba pola tarde, toca a Elisa Ben e inaugurar as, as cinco da tarde a sesión vespertina. O encontro se pode seguir por streaming. Eh, nada, comentade en redes, difundide. Aquí estamos. Moitísimas grazas. Gracias a vosotras. Ana, por esta lección de dignidade. Gracias.